todos los hombres que nos casamos decimos que nos hemos casado con la mujer más bella del mundo, pero en tu caso fue literal. Pues sí, tú te casaste pero yo con diría la que mujer por más adentro bella del y mundo. Por fuera. Sí. De veras, la calidez, la inteligencia, su trabajo personal, su dedicación es algo de llamar la atención en la vida pública mexicana. Sí. En Veracruz, Miguel. En Veracruz fue una compañera incansable y fiel que a veces iba a lugares representándome a mí y era mejor recibida que yo. La recibían con más cariño, con más afecto, era una fiesta. Tuvo que tantas veces viajar de México a Veracruz, la subida y la bajada al nivel del mar, y en las montañas mismas, a un costo, tuvieron que ponerle un marcapaso al tercer año para que su corazón se regulara a base de eso. Y sin embargo no paró, siguió igual. Yo le decía que parecía como ya una maquinita, porque ya no se preocupaba tanto del corazón, y subía y bajaba y no paró hasta el último día que estuvimos en Veracruz. Y yo he desarrollado a lo largo de tantos años, de conocerte a ti, de conocerla a ella, esa admiración genuina por el trabajo que hace y por la naturalidad sí. con que lo hace. Pues ella se dedica mucho aquí en la fundación a toda la cuestión de, sobre todo, niños. Pronto cumplirán ustedes 50 años de casados. Sí, en menos de 5 años. Bodas de oro. Sí. Que sí, ya en nuestro país son unas cuantas parejas las que alcanzan ese estatus. Tenemos 47 años de casados. 47. En 3 años más se cumplen los famosos 50. Nos había prometido el licenciado Alemán que estaría con nosotros Cristian Magnani de Alemán. Aquí está. Aquí está y te doy la bienvenida, Cristian. Muchas gracias, Fausto. Con el gusto enorme que nos acompañes. Pues tú sabes que siempre estar aquí cerca de mi marido me da un gusto y que me invites, muchas gracias por invitarme. Sí, nos estábamos acordando de China. Sí. De China, donde tú fuiste acompañando a Miguel para aquella visita que hizo el licenciado Echeverría. Sí. De las últimas visitas de Estado que recibió Mao. Sí. Cuando ya estaba muy serio, muy seriamente enfermo. Muy interesante, por cierto, porque ha cambiado de una forma increíble. No he vuelto allá, pero cuando estuvimos nosotros fue muy interesante. Pero no, de haber conocido a Chu Enlai. La dejé como la novela de Nos vemos en Siberia, vida mía, porque sí, de veras, nosotros nos adelantamos y ella vino con el señor presidente después de Siberia a Beijing. Después sí, de aquel... le dijeron, Miguel, váyase usted, licenciado, porque tiene que preparar la llegada. Y se va y me dice, mira, mi vida, ahí está tu pasaporte, yo ya me tengo que ir. Me dice, a ver cómo llegas. A ver cómo llego. Pues tomé la oportunidad de decirle al licenciado Echeverría, le digo, ¿sabe usted que no sé cómo me voy a ir? Pero Miguel me abandonó. No se preocupe, Cristiano, usted se va conmigo. Entonces Miguel me esperaba en otro avión, pero yo llegué con el señor presidente, lo cual me dio mucho gusto. Ese fue el cruce de Siberia. Sí. Cuando no había relaciones cordiales entre China y la Unión Soviética. Así es. Y tú montaste de todas maneras uno de los grandes operativos de televisión que se recuerdan. En 73, sí, porque pudiste transmitir. Con un pedazo de tierra para transmitir. Sí, acababa de estar el presidente Nixon. Y dejó unas estaciones con antena en Shanghái, en el aeropuerto, y otra en Beijing, en el aeropuerto. Y se nos hizo fácil, pues, tomarlas. No nos dijeron que no se podía. Y transmitir vía satélite hacia California y California a México. Y se podía hacer simultáneo. Fue la primera vez que transmitió México de China a México en color y en directo. Desde la llegada del presidente y toda su visita. ¿Qué pasó? Que de repente me llaman a una conferencia china en un salón enorme con unas sillitas y unas mesitas y me empezaron a hablar de la Revolución Mexicana, el de Radio Pekín.
Y yo estaba nervioso porque no me decía nada. Luego me habló de la revolución china, de lo que estaba ocurriendo en China, y así, hasta que me dijo, por lo tanto, yo quiero decirle que no podemos compartir el satélite con la camarilla de Taiwán. Y le digo, bueno, pero ¿cómo? Si ya teníamos todo arreglado, lo siento mucho, lo felicito por el trabajo que han hecho, es fantástico. Habíamos creado dos unidades móviles en camiones chinos. Yo me acuerdo, fueron dos plataformas de tráiler donde tú montaste. Con equipo que habíamos traído de Japón. O sea, el permiso nos habían dado para todo, pero a la hora de que faltaba un día para que viniera el señor presidente, nos dijeron que no. Entonces estaba yo muy triste en la embajada mexicana. Y ahí fue cuando el embajador nos llevó a visitar esos pasillos subterráneos para protegerse de los chinos. Y de los ataques nucleares, ¿no? De los chinos de un bombardeo de Rusia. Y cómo se comunicaban de un lado para otro en forma subterránea. Cuando subimos otra vez a la embajada, que era un edificio como de 4 pisos, 5, dice, bueno, bienvenidos a tierra mexicana. Y yo le dije, oiga, embajador, ¿y compró usted aquí este piso? Dijo, no, lo estamos rentando. Pero de acuerdo con el protocolo, en China y en México, este es México. ¿Cómo? Sí, es México. Y así se respeta a los demás embajadores y a todos, mientras localizamos un terreno y construimos una buena embajada. Entonces dije yo, bueno, de manera que si yo contrato las antenas como mexicano, como México, y decir, esta es mexicana, esta es tierra mexicana, ¿lo puedo hacer? Dice, desde luego que sí. Diga, no me acompañan a Radio Pekín, vamos otra vez, porque ya me dijeron que no. Pues luego se fue el ¿quién era el embajador? Anguiano Roche. Sí, que andaba en shorts. Eugenio Anguiano Roche. Andaba en shorts y así nos fuimos. Me dice, si quieres, adelántate el coche, yo sigo en la bicicleta. Le dije, no, embajador, vámonos juntos porque estoy muy nervioso. Llegamos a Radio Pekín, venía un representante de la Secretaría de Comunicaciones también, que también estaba colaborando en este envío de señal. Y llegamos y la misma ceremonia, una mesita, una plática sobre ambas revoluciones. Y finalmente llegamos a decirle, señor, queremos rentar el piso y la antena. Unos 200 metros, unos 200 metros, y utilizarlo como México. Y entonces me contestó, México contrata al satélite. Sí, señor, no es China. Sí se puede. Así de fácil, me dijo, sí se puede. Entonces, tú ya habías llegado ahí, ¿verdad? Me pintaron una rueda alrededor de 200 metros redondos, así, y la antena en el centro, y junto otra ruedita en donde estaban los muebles chinos para el que iba a comentar, que era Jacobo Zabludowsky, y para otra comentarista. Estaba Guillermo también. Estaba Guillermo Ochoa. Sí. Entonces ya no pasó nada. Lo mismo hicimos en Shanghái y pudimos transmitir todos los días una película que nos revelaban los chinos. ¿Te acuerdas que dábamos las cámaras? No. Y ellos revelaban y nos entregaban la película y la mandábamos al satélite. Y la imagen directa también. Teníamos... Fue la primera vez que se transmitía una visita de un jefe de Estado mexicano. Así es. Por el satélite, a pesar de esas prohibiciones que tuviste que sortear. Tú estuviste ahí todo el tiempo. Y fuimos a varias imagínate, comunas. Imagínate, desde hace ya 30 años, ahorita ya sería mucho más fácil. Fuimos a varias comunas, entre ellas la de Tachay, ¿te acuerdas? Sí. Que era la que famosa... Crecía el trigo en las montañas. En el desierto, en el puro desierto. Y tenía las palabras mágicas de Mao, que estaban en un fondo rojo con letras de oro. Y yo tomé una foto para que cuando estuviéramos en Hong Kong me tradujeran qué había dicho, porque unas palabras mágicas habían construido ya un pueblo ahí, un gran dique para contener las aguas en la lluvia. Y se daba trigo en plena piedra de las montañas, en terrazas. Después supe que era el trigo más caro del mundo y que las palabras mágicas decían, organícense,
Eso era todo lo que decía. Bueno, hasta la fecha mi marido siempre le digo, no tengo tiempo, organízate. Entonces, desde entonces le está funcionando muy bien. A mí todavía no lo agarro, pero mi marido siempre, organízate. Me decía Miguel en el programa anterior, algo que yo sabía, pero no lo había visto con esa precisión. ¿Tienen ustedes ya casi 45 años de casados? 47. No, oficialmente 47, porque ya de conocer y estar juntos ya es un poco más de medio siglo, pero de casados ya son 47 años. 47 oficiales, 47. Sí. O sea, las bodas de oro serían... Bueno, faltan 3 años. En 3 años. Faltan 3 años. Y aquí mismo en este en salón, esta casa, aquí donde estamos. Enfrente de la chimenea es donde nos casamos, afortunadamente con nuestros papás respectivos y con el señor presidente Adolfo López Mateos y su esposa, y también estaba la señora Ávila Camacho, uh-huh, entre los amigos y los parientes y familiares. Esta es una excepción en México ya. En México las parejas que llegan a 47 o 50 años de casado son una minoría. Sí. Es, una minoría. Es cierto. Bueno, yo creo que sí es un esfuerzo de los dos. Un poquito más de la mujer, yo diría un poco más de la mujer, pero también tiene que ser un balance. Me contabas que tú acompañas todavía a Miguel en las mañanas. Ah, sí, a despedirlo cuando se va a su trabajo. Todos los días. Y cuando regreso, me espera cuando entro a la casa. Todos los días. Y este fue, pues, desde siempre en Veracruz. Y cuando acaso no estaría, llegaría Miguel y diría, ¿y dónde está la señora? Pues se le extrañaba de no verme, porque diario, a la hora que sea, o en bata, ya vestido como sea, voy a acompañarlo. Y cuando regresa, siempre estoy a la puerta. Se ha vuelto una muy bonita costumbre. Cristian Mañani de Alemán es una mujer encantadora. Y además es una magnífica fotógrafa. Ha publicado varios libros de fotografías espléndidas de los viajes que realiza y de la época en que estuvo como esposa de gobernador de Veracruz, en donde realizó un papel muy importante, muy cariñoso para las mujeres veracruzanas. Tienen 4 hijos, 3 mujeres muy guapas como su madre y Miguel, y los 4 son muy cercanos a sus padres. Uno siente el cariño que tienen por el padre y por la madre. Es un hombre admirable de cómo ha sabido formar una familia junto con su esposa, una familia que está unida, una familia que sabe enfrentarse a situaciones difíciles, una familia que tiene verdaderos valores mexicanos, y eso a su servidor siempre le causó y le causa una grande admiración para don Miguel, siendo un hombre político, siendo un hombre con empresas, etc. Para él lo más importante en su vida es su familia, y sabe cómo hacer familia. Un día vas a ser bisabuela. Bueno, pronto. Pronto, esperamos. Y qué bueno, porque así ya vamos a poder ver más nietos, más bisnietos. Va a ser la bisabuela más bella del mundo. Yo creo que de veras la construcción de esto, con toda la historia, Miguel nos hizo en el programa pasado, sí, una historia muy clara, muy metódica, de todo lo que se hizo, y finalmente cristalizó aquí en esta casa, en este, sí, lugar. Sí. El matrimonio de Pero ustedes. Mira, la base de todo realmente, cuando tienes cariño, cuando tienes amor a la persona y respeto, es decir, a mi marido pues lo adoro. En fin, estamos constantemente en los viajes, en todos lados. Tú lo has visto que en los viajes políticos, hasta la fecha siempre estoy con Miguel, porque es la forma que estamos de pareja y siempre juntos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana, más formativa en esta larga carrera política de Miguel? Yo creo que fue realmente en el estado de Veracruz, acompañando a mi esposo y tratando de hacer
lo que podía para poder ayudar a todo. Desde que estaba yo en el Senado, ella andaba allá. Bueno. ¿También? Sí, antes de, antes pero de que en Veracruz en como que Senado, se por eso definió. Es el Estado, porque antes del Senado fuimos a la campaña electoral. Bueno, fuimos muchas en todo veces. Veracruz. Nuestra luna de miel la hicimos en Veracruz. Yo estuve en el Carnaval de Veracruz, creo que fue en el año de 58 o 59, de modo que yo siento un arraigo, siento que soy parte de Veracruz. Déjame contarte una anécdota que me acordé ahorita. ¿Cuál la primera todas? Vez, pues nos fuimos manejando en un coche y estábamos en para cruzar una panga donde está la Universidad del Lenguaje en Veracruz, en Alvarado. El puente de Alvarado. Ahí se habla todo completito, sin que haya molestias de nadie. Es una cosa normal que te insulten todo el día. Entonces dejábamos el coche en hilera, como íbamos llegando, porque así nos tocaba entrar a la panga. Y había un casino, el casino español, en donde se comía unos pasteles de jaiba maravillosos y de camarón, delgaditos. Que le encantaba a don Miguel y siempre teníamos aquí en la casa. Y entonces estábamos sentados comiendo y disfrutando aquello con una cerveza. Cuando entra un niño cieguito de unos 7 años, cargado de collares de madera de colores muy bonitos. Y por casualidades de la vida nos tocó cerquita y pensé que iba a acercarse para vendernos unos collares, pero no, se paró enfrente, miró a toda la gente con su carita, porque con sus ojos no veía, y dijo, ¿quién le compra un collar a este pobre ciego? Que si no estuviera ciego, les pedía pura madre. Vendió todos. Y me dice mi mujer, dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le enseñaron a este niño? Le digo, no, así hablamos todos aquí en Alvarado. Pues esa fue la gran experiencia juntos. Yo me acuerdo aquel anuncio con una frase de la democracia es pareja. Bueno, es pareja de pareja. Es pareja, ¿no? Y es pareja. No es igual, es pareja. Y ahí te metiste a fondo. Sé incluso que aprendiste un poco de náhuatl, Cristian. Sí, bueno, me encanta el náhuatl. No lo podría yo estar hablando ahorita, pero cuando iba en la sierra, porque iba cada rato, subía, bajaba, iba. Entonces me aprendía mis discursos en náhuatl. Y por eso llegué fácilmente a entrar con el cariño de las personas, porque me entendían. Y lo pronunciaba muy bien. Yo no sé si el francés le facilitaba. Probablemente, pues es, bueno, son lenguas. De tener varios idiomas, yo creo que siempre facilita un poquito. ¿Hablas, no, pero la hablas pronunciación, inglés, claro. Francés? Inglés. Español. Un poquito de español. Un poquito de francés, porque ya se me está olvidando. El italiano. Y pues decir la verdad, claro, tu familia debe tuviera ser de origen tiempo italiano. Me encantaría aprender y poder hablar el náhuatl, pero no tengo tiempo y se necesita tiempo para esto. Magnani es italiano. Italiano, mi papá era italiano, mi mamá era francesa y yo soy mexicana, pero con un revoltijo, revoltijo, tengo una abuela belga también, entonces es un cóctel que hicimos. Cuando estuviste en Veracruz, yo fui testigo algunas veces de tus viajes continuos a la sierra, del uso del helicóptero para llegar a sitios inaccesibles de otra manera y del trabajo que hiciste. No porque no quería ir en coche, me encantaba recorrer toda la sierra en coche, pero es que a veces el tiempo, así podía uno cumplir mucho más cosas. Y iba siempre encantada para conocer los problemas que tenían en la sierra. Y cuando vinieron unos profesores de las montañas que venían a decir que tenían muchos problemas, porque los niños en la mañana tenían que caminar 4 horas y media para ir a la escuela, a la secundaria, le digo, pues mire, déjeme, voy a ver con el señor gobernador. ¿Y 4 horas de regreso a su casa? Sí, voy a ver con el señor gobernador. Todo el día prácticamente. ¿Qué se hace? Entonces le pregunto a mi esposo, le digo, oye, ¿por qué no compramos
unos camiones, unas camionetas para porque ayudarles. No hay caminos, le dije. Pero hay que hacer los caminos. Y el profesor me dice, es que señora, son senderos, van caminando. Y por esto yo fui a ver y cuando vi que realmente los niños de la sierra tenían ganas de estudiar, le digo, pues el lema de mi gobernador es hay que la educación para poder ayudar a la pobreza. Entonces empezamos a concebir y a hacer y construir. Para disminuir la pobreza. Ese era unos albergues que era para venir a dormir, para estudiar, con la atención médica, con los internet, con enseñanza satelital, todo, todo, todo. Entonces no lo creían, pero cuando ya hice el primero, ayudó a 160 jóvenes. Se quedaban ahí a dormir y a comer de lunes a viernes. O sea, después de la primera jornada de ida a la escuela, que eran probablemente 3 horas de camino, ahí se quedaban a dormir. Ahí se quedaban a dormir. Sí. Tenían maestros de todo tipo y lo mismo podían aprender matemáticas que computación. Y resulta que hubo muchos estudiantes de primera, porque realmente se ve que tenían las ganas. Y luego una compañía americana supo de mis Tepoxcali, formamos 5 en puntos diferentes de la sierra. Tepoxcali. Entonces, Tepoxcali en Nahuatl. En las 5 sierras de Veracruz. Las 5 sierras. Tepoxcali en Nahuatl quiere decir casa de jóvenes. Uh-huh. Porque los jóvenes querían poner albergues cristianos. Pero aquí mi gobernador me dice, mira, Tepoxcali, nunca haga algo con tu nombre. Pon otro nombre, pero no pon tu nombre. Se lo quitan, hasta las placas. Me hubiera dado mucho gusto de que hubiera el nombre de Cristian, pero no. Entonces, como me gusta el náhuatl y que se hablaba todo náhuatl allá, entonces les pusimos el nombre de Casa de Jóvenes, que se llama Tepoxcali, que es Casa de Jóvenes. Entonces, el primero que hicimos, luego todo el mundo quería que se hiciera uno, donde no había absolutamente nada. Aquí mi gobernador pues ponía la luz o ponía el agua. Ese era un problemito o hacía caminos. Entonces no era solamente hacer los Tepoxcali, sino era un ambiente de vida para todos los indígenas, que era una vida realmente aceptable para todas las personas que es que estamos hablando de 5 sierras en 700 kilómetros. Sí. Sí, bueno, pues ese es el problema de un montón de lugares en México, la incomunicación. Y la desarticulación de los... Sí. Lo más interesante de todo esto fue la respuesta de los habitantes, papás y partidos políticos. Sí. Porque de distintos partidos políticos, los presidentes municipales de ahí, la nombraron la reina de las sierras. Benefactora de las sierras. Benefactora de las sierras. Sí, es que también debo decir que puse un poco de orden, ¿eh? Porque al principio, cuando llegaba... Me decían, es que aquí le dieron más despensas a este partido y al otro y aquel. Entonces un día sí me enojé y les dije, mire, si hay 2 despensas para el PRI, va a haber 2 para el PAN, 2 para el PRD, 2 para cualquier partido. Pero el que se clava uno o que no lo quiere dar, entonces ya no hay nada para nadie. Y entonces sí puse orden porque yo iba a preguntar. Vendan. Digo, aquí nosotros en el DIF, tenemos un solo partido. Entonces todo el mundo dice, pues ¿cuál será? Le digo, es el partido del DIF, de los niños, de los ancianos, de los más necesitados. Este es nuestro partido. De modo que los otros partidos los vamos a tratar igual. Y así lo hicimos. Y en la sierra había problemas entre presidentes municipales de un lado, del otro. Y que no se hablaban y que inclusive se echaban a perder en las bodegas la alimentación. Entonces un día dije, no, voy a reunir a todos los presidentes municipales de la sierra con sus esposas a un desayuno en Veracruz. Todos vinieron, pero estaban así. Les hablé, yo te puedo decir, como 45 minutos explicándoles que para que había beneficio y para que había progreso, todos tenían que ayudarse un poquito, respetando sus partidos políticos, respetando sus costumbres, respetando su moda de ser, su modo de ser, de vivir, pero que entre todos hay que ayudarse. Digo, mire, si hay una mesa, si entre dos la van a levantar, ¿cuánto le va a pesar?
Pero si todos ayudan. Digo, además, si usted tiene demasiado frijol y que el otro tiene mucha papa, pues cámbiese un poco. En fin, les hice una... Lo mismo hicimos en las Chuapas, que está hasta abajo de... Ajá. De por Coatzacoalcos, abajo, abajo ya... Pero casi en esto pegado al estado, entendieron. Y le dije, mire, el vecino de usted aquí en la mesa es del PAN, usted es del PRD. Digo, pero son hombres y todos quieren lo mismo, el beneficio para la familia. Entonces, respétense, pero ayúdense. Te puedo decir que cuando salieron, los que estaban así, salieron así, compadre y amigo. Bueno, pero además, se te olvidó decir que te dedicaste a casar no sé cuántas parejas. Bueno, pues sí, había que poner orden. Sí, pusiste una especie de fábrica de matrimonio, de legalización de uniones, ¿no? Sí, sí. Que necesitaban en unión libre, diste las facilidades para que pudieran casarse. Pues sobre todo cuando había niños de por medio, porque esos niños después van a... No, pero además necesitaban los papeles en muchas ocasiones. Claro. Sí. Que acreditara a él, no, y a sí, la señora. Debo decirte que sí, de veras, trabajamos muchísimo, lo cual nunca he repelado o no me afectó nada más en que subía, bajaba, ahí iba, entonces me tuvieron que poner un marcapaso. Porque eso sí, ya dejé parte de mi corazón en Veracruz. Parte de tu corazón, sí, en Veracruz. Todo lo tiene Miguel, pero parte lo tenía Veracruz. Pero hiciste mucho, porque también la cuestión de intentar en Veracruz con una tasa de natalidad alta y tratar de que disminuya un poco el nacimiento de niños, pero sin métodos artificiales. No, pues mi mamá siempre me enseñó lo natural, es mucho mejor, y hasta la fecha las verduras y todo lo natural, nada de cosas de lata. Lo que llaman el ritmo. El ritmo. Estuve trabajando mucho pensando cómo lo hacemos hasta que encontré, bueno, el método Behring es un método muy conocido para explicar la menstruación y cuándo es fértil la mujer y todo. Entonces se me ocurrió hacer una rueda sobre un papel fijo que da la vuelta. Entonces, en el papel fijo viene de 1 hasta el 31. Son los días del mes. Los días del mes. Y por colores. Pero la rueda viene por colores. Entonces, si viene con número, viene el color, el 1, y viene un cachito rojo cuando la mujer tiene su periodo. Rojo es el área de peligro. Y luego el amarillo. Era, preventiva. Bueno, pues, todo lo que podías tú disfrutar. Y luego venía el anaranjado, que era un poco peligroso, pero venía el rojo, que ahí sí no podías hacer nada con tu pareja porque era seguro que iban a tener hijos porque era el periodo fértil. Entonces, con este, sin tantas palabras, porque muchos no sabían leer, claro, y escribir, entonces daba la vuelta y caía el número 1. Entonces, donde estaba todo el periodo rojo, muy peligroso, pues te ponían aquí del 14 al 20, por ejemplo, era peligroso. Pero todo era diferente para cada mujercita, pero lo entendía muy bien porque se daba la vuelta al calendario y te daba los días fértil de la mujer, que es muy peligroso para concebir. Entonces yo les decía... O sea, peligroso en el sentido de que hay... Si, de que puedes... si se produce ahí el acto amoroso... Exacto. Es muy probable que se convierta aquello... Que si tiene contacto el hombre y la mujer, van a, exacto, concebir un hijo. Y el nombre de fábrica de niños... Era información de la fábrica de niños, porque no podía decir información de cómo no tener niños, claro, o claro, este. Claro. Y también les decía, mire, cuando llega este momento, pues usted se pone de espalda con su pareja y esperé a que llegue el otro color. Pero lo tomaban agradablemente. No, y luego se morían de la risa, pero sí, a través de la Secretaría de Salubridad. De Salubridad nos ayudaron mucho a mandar jóvenes y maestros a explicar. Y esos mismos jóvenes hacían grupos y explicaban a su turno cómo era. Lo entendieron muy bien y este fue como 4 años antes de que sí, mi esposo dejara el gobierno. Éxito. Fue un éxito porque hicimos un censo a través de la Secretaría de Salubridad
Fíjate que sí, en 4 años solamente y sin mucha ayuda de difusión, de publicidad, llegó a bajar un 0.2% sobre la población. Entonces, sí ayudó. Sí, y lástima que no se siguiera, porque tampoco le puse nombre mío, ¿eh? Le puse información de la fábrica de niños, porque en realidad es la fábrica de niños. Pues cuando ves niños, pues es una fábrica. Eso es una fábrica de Entonces, niños. Entonces, sí ayudó mucho, y sobre todo a los jóvenes que no puedes decir no lo hagas y no, pero les dices cómo no hacerlo en el momento que no lo deben de hacer. Lo entendieron muy bien y funcionó de maravilla. Estaba yo muy contenta con mi programa. ¿Tú sientes que se logró reducir, aunque sea moderadamente, el índice de natalidad con estos programas? Sí, bueno, considerando que son 4 años el censo que hicimos hasta que nos fuimos, pero no hubo así realmente mucha difusión, no hubo mucha publicidad. Entonces, todo el esfuerzo que se hizo entre los propios jóvenes, a mí se me hace que fue sensacional que hubiera una baja de 0.2%, porque es algo. Quiere decir que claro, si se siguiera, puede, porque si se sigue, hay más y más y más difusión, y los jóvenes lo van a aceptar, porque no es algo que les dices no lo hagas, pero se previene cómo protegerse. ¿Y cómo tomó el tradicional macho mexicano, macho veracruzano en bueno, este caso? Bueno, es que los machos límites. Son machos y serán y seguirán siendo machos, pero hay machos inteligentes que deben de entender que hay que ayudar a la mujer en esa forma. Uh-huh. Y sí lo entendieron. Es decir, lo entendieron a pesar de que significaba un límite sí. a su, llamémosle, acceso. Sí. Al placer que representaba su actividad con sus esposas. Sí, bueno, te voy a decir que desde luego debe haber muchas excepciones, porque cuando llega el marido a veces sí está tomado, ya tú entiendes cómo pasa en tantas familias. Entonces ahí sí ni modo que diga, espérate, mijito, porque el calendario no funciona. Se tiene que hacer en conjunto y lo tienen que entender, pero la mayoría es lo que cuenta, es que la mayoría sí lo aceptan. Como no fue una forma coercitiva, claro. sino yo diría hasta simpática, porque así es como entró el mensaje, que es muy distinto a informar, comunicarse, es distinto a informar. Y obligar también, ¿no? Se quedó ya la voluntad de cuando menos hacer, tratarlo, ¿no? Hacer el esfuerzo. Pero si en un momento dado tú tuvieras en un alto cargo político, por razones de Estado, tener que limitar ya no es el caso en México, pero es una pregunta teórica, tener que limitar el número de nacimientos en un país, ¿tú aplicarías, estarías dispuesto a aplicar medidas coercitivas? Bueno, al revés, yo diría que premiaría como lo hacen en algunos países actualmente. ¿La no fecundidad? Sí, por ejemplo, si una pareja tiene un hijo nada más, el gobierno se encargaría desde que nace hasta que muere de todas sus necesidades más importantes. De escuela y todo. La escuela, hasta la universidad. Como en un país escandinavo. Doctorado. Y además a la familia se le proporcionaría un ingreso que no tienen mensual para que pudieran tener la comida y todos los gastos adicionales que hay en una familia cuando viene un miembro más a vivir. Pero usando métodos anticonceptivos. No, simplemente el premio. ¿Y si no funciona? Sí funciona, porque los hemos visto en Singapur y en muchos otros lados, nada más que ahí sí es de herencia una dictadura, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, en el caso de 2 hijos, hay el pago de la educación hasta la preparatoria, y nada más, lo demás sería un esfuerzo de los papás. Y en el caso de 3 hijos no hay ayuda. Miguel estuvo muy cerca de ser candidato a la presidencia de la República. A mí puedo decirte que me consta. Y en las encuestas de aquel entonces era el único posible candidato del PRI que podría haber derrotado al candidato Vicente Fox.
que fue un candidato muy, muy popular. Después, como presidente, ya es otra cosa, pero como candidato. Yo diría sí. Que también a muchos otros. Sí. ¿Cómo viviste tú eso, Cristian? Pues mira, estuve yo cuando Miguel tomó la decisión, porque siempre había dicho que él quería ser gobernador, le daría gusto ser gobernador de Veracruz para ayudar a su estado. Pero dijo, no, yo voy a terminar mi periodo de 6 años siendo gobernador y no voy a dejarlo. Y lo cumplió porque mi marido es un hombre de palabra. Entonces, cuando reunió a la prensa y que dijo que todo el mundo quería saber si va a ir, se va a proponer como candidato y este, el otro, porque muchos partidos políticos, debo decirte, porque estuve presente, que no eran del PRI, vinieron a apoyar a mi marido. Entonces, cuando hubo esta reunión de periodistas y de fotógrafos, que estaba lleno, 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 entonces Miguel dijo que no se iba a lanzar, a pesar de que lo estaban ofreciendo y que lo pedían. Dice, no se va a lanzar. Entonces, mira, me dio una alegría, no de ver que no se lanzaba, pero de ver los pantalones que tenía mi marido, en el momento que podía él decir sí, porque todo el mundo le favorecía y todo el mundo quería que fuera el candidato, pues digo, caray, qué pantalones tiene mi marido para decir no acepto y aquí me quedo. Entonces, mira, se me fue de veras, agarré un Kleenex porque la emoción del hombre que rechaza una posición realmente que todos quisieran, me llegó y me emocioné, pues, estaba yo enojada con los periodistas, con lo primero que dicen, ay, está llorando porque no va a llegarle a Los Pinos. Entonces, ya después me puse a reír de la tontería de lo que decían, pero en el momento sí me puse muy emocionada y emocionada. Nunca he pensado, porque para mí, mira, mi marido puede ser o puede estar donde sea, que para mí es el mejor puesto. No necesitamos llegar a Los Pinos para estar con mi marido, yo siempre estoy con él donde sea, pero ¿me entiendes? Me agarré el Kleenex y me sequé la lágrima porque dije, caray, de veras que no acepta, porque a mí tampoco me decía sí o no, me dijo, tranquila. Entonces, en el momento que dijo, no voy a quedarme en el gobierno de Veracruz y no voy a ser el candidato. Pues francamente, me pasó tantas cosas en la cabeza, dije, ¿cuántos quisieran poder tener su puesto y decir, sí, vamos? Pero él, no, dice, no, aquí me quedo porque aquí dije que nos íbamos a quedar. Y de veras que me dio mucho gusto su reacción y estuvimos encantados todo el tiempo en Veracruz. Y la única tristeza que me dio es que se acabó muy pronto, porque ya que sabía yo cómo hacer las cosas, porque todo se aprende. Ya que sabía cómo, pues ya nos fuimos. Bueno, pero déjame recapitular un poquito hacia atrás, y lo comentamos en programas anteriores. Yo ya tenía tomada mi decisión desde hace muchos años. Escribí un libro que se llamaba Copili, es decir, en el periodo de don Adolfo Ruiz Cortines, justamente. Y ahí esta persona, Copili, no acepta la corona real, si no quiere ser uno de los candidatos, y se encierra en una pirámide con su esposa y con su familia, que por cierto en el camino hieren a la esposa con una flecha, y entramos a la pirámide, ahí nos quedamos. Y era una manera de decir también desde entonces que mi experiencia como hijo de presidente durante 6 años no era fácil para la familia. No sabía yo quién era mi verdadero amigo, no sabía si mi novia era la muchacha que me quería, no estaba seguro de mis maestros, si eran justos o me estaban pasando como barco, o al revés, no sabía absolutamente nada. El caso es que era yo fabuloso, según los medios, y al día siguiente de la presidencia de la República, era yo un pobre diablo, pobre estúpido, maricón, ladrón, todos los adjetivos calificativos. De un día para otro. Al día siguiente. Y yo vi que iba a hacer sufrir a mi familia, a mi
mis hijos, a mis hijas, a mis yernos y sobre todo a mi mujer, que ya tenía el marcapaso. Porque si sí te vuelve otra vez a llamar la atención y el canto de las sirenas. Estaba yo empezando mi segundo año como gobernador y me vienen a ver de otros partidos políticos y me dicen, si tú jalas, jalamos contigo. ¿El PAN incluso? Y se hace una coalición, sí. Sí. PAN, sí. PRD, Convergencia. Y muchos y grupos partidos. De gentes. Y dije, bueno, pero entonces eran los políticos que ahorita están justamente en pleno apogeo. Mis compañeros gobernadores me elegían para presidente de mi partido. Tenía esas dos ofertas. Uh-huh. De esa, por cierto, tengo las firmas de todos los gobernadores. Yo sé, yo sé. Y, tú me lo contaste cuando casi sí. Acababa de pasar. Y bueno, aquí se reunieron, en esta casa. No quise cambiar mi opinión. Además, yo sentía y lo comprobé que tenía una hostilidad por parte del presidente Zedillo. Eso quiero que me platiques. ¿Por qué? No lo sé. Yo nunca quise, mientras mi padre vivió, entrar a la política por las razones que te di de que lo que hiciera iba a decir, ah, su papá lo ayudó, ah, su papá lo metió, su papá lo recomendó. No te quieren reconocer nunca, sino dicen, qué chiste, pues es hijo de fulano de tal. Entonces tú tienes que no amargarte, sino sobreponerte y decir, no es contra mí en lo personal, es contra la vida. Así fue, así me tocó. Entonces tienes que seguir adelante y tienes que trazar muy bien los pasos que vas a dar. Obviamente, cuando me llaman para ser candidato a senador, me llama Colosio y me dice, tú serías un gran senador del estado de Veracruz y yo quiero que te lances, porque yo me voy a lanzar también como presidente del partido. Y dicho y hecho, él fue el presidente del partido, yo fui el candidato de Colosio y me fui al Senado y ganamos con un récord de votación en el estado de Veracruz. Terminando los 6 años de antes, se empezó a mencionar que yo era el candidato para ser gobernador, lo cual ahí sí aceptaba yo. Pero como ya me la sabía de todas en este asunto, fui a consultarlo con el único que lo podía consultar, con el presidente de la República, el licenciado Salinas, mes de diciembre. Y de plano le dije, señor presidente, yo soy el candidato de usted para Veracruz, dígamele. Y en este momento empezamos a trabajar para que así sea. Y me dijo, mira, tengo otro proyecto. Y un proyecto que ya tiene tiempo que lo he echado a andar. Y va a ser mi candidato, el licenciado Chirinos, que estaba en el mismo lugar que Colosio. Uh-huh. Dije, bueno, qué bueno que usted me dice, porque así ya yo me freno y freno a mucha gente que me está llamando, me está invitando. Y le dije, por cierto, en la conmemoración de las leyes carrancistas sobre el campo, siempre que lleva usted a alguien es como si lo balconeara, usted ya me invitó, pero si voy yo y no va el liceo Chirinos van a creer que yo soy el candidato. ¿No le molesta que no vaya yo? Dijo, no. Entonces no fui, pero tampoco fue Chirinos. Y siguió el rumor hasta diciembre, enero, y yo le decía a Chirinos, lánzate. Y no, se vino a lanzar por mayo y lo declaró en Tijuana o allá en el norte de la República. Son cosas. Tú has vivido todo esto, Cristian, sí. Desde una perspectiva privilegiada. Eres ya más mexicana que cualquier otra cosa, aunque la France está siempre. Bueno, te iba a decir que me tocó estar abajo del Arco de Triunfo por un evento político y tocaron la Marsellesa. Y tocaron el himno mexicano. En una visita de Zedillo. En una visita en Francia. Pero te voy a decir que las dos me emocionaron muchísimo. Y de estar allá oyendo los dos himnos, yo soy a veces muy chillona, bueno, pues empecé. La emoción, el recuerdo del cariño de México, de nacer en Francia,
de tantas cosas que hemos pasado, porque mis papás me platicaron de toda la guerra que hemos vivido unos días en Colombelles y Deux Églises, donde estaba de Gaulle, cuando había todo ese terrible evento de las guerras y de todo esto. Entonces, en ese momento sí me llegó muy fuerte los dos himnos. Tú acuérdate que hay una frase de uno de los grandes escritores americanos de todos los tiempos, que dice, todo hombre tiene dos patrias, la propia y Francia. Y Francia. La propia y Francia. Bueno, pues yo tengo dos, Francia y la propia, que es México. Sí, pero el acoplamiento tuyo al país fue bueno, fue gracias a Miguel, porque conocí a Miguel. Y prometimos hablar, ella me enseñaba a mí francés y yo le enseñaba español, nada más que aprendió tan rápido el español que yo me quedé a la mitad en mis clases de francés. Y cuando tenemos los primeros niños y empezamos a enseñarles inglés, español y francés, yo tuve que bajar mi vocabulario a primaria y hablábamos como Tarzán. Porque, mitad español, sí, mitad francés. Yo, toi, y sí. Y ya no más faltaba que le dijera yo, Chita, tú, Jane. Pero el acoplamiento fue muy rápido. Ya sí, dejaste. Sí. Digo, mayor parte de tu vida has vivido ya con mucho en México. ¿Has vivido más tiempo en México que en Francia? Desde luego. Has vivido desde casi luego dos llegué, veces más. Llegué muy chavita aquí, pero ya me agarraron luego y ya me quedé. Sí, ya llegó en 1954. Ya me quedé con este señor desde entonces. Y fue gracias a una película de Cantinflas que la mantuvo más tiempo en México. ¿Cuál fue? Abajo el telón. Que todavía la pasan, ¿eh? Sí, cómo no. Voy a decir que las películas de Cantinflas realmente es una frescura, porque de todas las películas tan terribles que se ve hoy en día, pues se ve las de Cantinflas, sí. Está uno muerto de la risa y a los niños chiquitos cualquier lo puede ver y es una película limpia, bonita. Y te tocó conocer a los amigos de Miguel, a Jorge Negrete también. Bueno, sí, cuando llegó la conocí en una comida en la casa del Indio Fernández. Uh-huh. ¿Y tendrías qué? ¿19 años? ¿Cuántos años tienes? Estaba un poquito más jovencita. 18. Más o menos, sí. Bueno, imagínate. Y me cayó muy bien, y le caí bien. No, nada más. Allá me dijeron. Nos puso a bailar la bamba. Nos pusieron a bailar la bamba. Le digo, ¿qué es la bamba? No sabía que era la bamba. El indio aquí en Coyoacán. Sí. Le digo, ¿qué es la bamba? Miguel baila la bamba con ella, hombre. Órale, júntense. No sabía que era la bamba. Le digo, ¿qué es la bamba? ¿Qué es que sé que la bamba? Y como hablaba francés Miguel, entonces ya empezamos, porque él me traducía y me ayudaba a hablar el español. Entonces, y luego ya no lo vi, ya no nos vimos, ¿no? Porque ella tenía que salir de gira a Colombia, Venezuela, por todos lados. Por eso te digo que cuando ya hubo más comunicación, fue cuando ya tenía que estar fija aquí para la película de Mario Moreno. Fue el mejor acto de perseverancia que has tenido toda tu vida. Sí. Toda tu vida. Y valió la pena. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Pues me dio gusto estar también aquí. Yo pensaba que iba a ser muy larga la entrevista, pero veo que pasó tan rápido. Pasó ya tenemos. Y que faltaría muchas cosas de hablar, es que de viajes y todo. Podríamos pasar hablando no sé cuánto tiempo. Sí. Miguel tiene un acervo de experiencias y de conocimientos y de cosas que le han pasado. Bueno, y tú de preguntas, ¿eh? Porque si no preguntas tampoco no te van a contestar. Sí, pero es una gran fuente de experiencias. Sí. Ahora, en esta actividad intensa que desarrollas como patrón de las artes, en varios patronatos que integras, de pronto te veo inmerso otra vez en la política de todos los días, rompe y rasga, la política partidaria, y eres coordinador, hace poco tiempo, eres coordinador de la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional. De la 20 Asamblea, sí. Por primera vez, la Asamblea, celebrándose sin la jefatura directa y omnipresente del Presidente de la República. Sí, no, y sin muchas otras maneras de hacerlo. Miguel todavía tiene mucho que darle al país yendo hacia adelante, con su presencia, con su efecto moderador, modernizador, y es un activo
es un activo político del país, no nomás del partido al que pertenece. En primer lugar, me invitaron, es una invitación, es un nombramiento honorífico, sabiendo que yo ya no tenía ningún interés en una carrera política, no aspiraba yo a ningún puesto político, y pues eso lo saben todos los priistas, o todos los más cercanos a mí, o los que me han acompañado en muchos años en el PRI activo. Yo entré con el licenciado Madrazo como secretario auxiliar. Con don Carlos Madrazo. Con don Carlos Madrazo, con Manuel Bartlett, los dos éramos secretarios auxiliares. Entonces fuimos conociéndonos a muchos amigos y gente que trabajó pues con muchas ganas, con mucho entusiasmo en el PRI desde entonces. Y digo en activo, nos metimos a llevar la radio al PRI y el PRI a la radio, la televisión, y poco a poco darle una mayor difusión. Dentro de lo que acompañamos fue a muchos presidentes a sus viajes, decíamos en el caso del presidente Echeverría, pero ha sido con muchos presidentes. Y transmitimos prácticamente todos los viajes del presidente Echeverría. Ya se había hecho anteriormente con los de López Mateos. Yo no pude ir directamente entonces porque nacía mi primera hija y tuve que quedarme aquí. Y luego al año pues ya estábamos anunciando la segunda y ya con la tercera ya tuve tiempo. Y en fin, lo que te quería decir es que lo sabe mi partido, que tengo conocimiento de organización, sobre todo de organización de este tipo de asambleas y de reuniones. Tú mencionaste la de los hombres de negocios. Hemos estado en muchas asambleas del partido, buenas, malas, irregulares, fuertes, muy fuertes. La que te tocó asistir como gobernador de Veracruz. En Veracruz fue durísima. La otra en que las tomas de las mesas era subirse a las mesas. Y me tocó la de Aguascalientes anterior, en donde yo renuncié como secretario de Finanzas, y el exgobernador de Zacatecas, Genaro Borrego, y luego ya seguimos viendo las demás de más lejos, pero participando, siempre como miembro del consejo del partido. Pero aquí yo había cerrado ya ese ciclo, y me dijeron, mira, parece mentira, pero tú no tienes bronca con ningún estado. No tienes enemigos políticos. No tienes problemas, o cuando más no los conozco. No, pero ese es un pero decide a alguien en México, en la política, que no tiene enemigos, es muy singular. Sí. No se puede decir de casi nadie. Puede ser un engranaje de unión, y lo que necesitamos en este momento es unidad. Vamos a intentarlo. Vamos a diseñar en este siglo, ya el siglo XXI, otro estilo de convención. Entonces, lo que el Comité Ejecutivo aceptó y lo hizo muy bien, fue que se hiciera una asamblea de abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo. En este caso nos costó mucho iniciar las reuniones municipales, porque pues, le hablaban al coordinador y al vicecoordinador y le preguntaban, ¿y cuál es la línea? No hay línea. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes piensen, lo que ustedes propongan, preséntenlo en las tres mesas, la de estatutos, la declaración de principios o la del programa de acción. Díganlo, pónganlo ahí, elijan a sus delegados, igual en las distritales y... Y esto va a una comisión que va a revisar, una comisión revisora, y les regresa los documentos ya en limpio, sintetizados, para ver si están de acuerdo. Y si ya están de acuerdo, mándenlos a la estatal y nombren sus delegados a la estatal. Entonces, eso costó mucho trabajo al principio. Bueno, nomás teníamos 51 días. Me imagino, al final de cuentas, concentraron toda la actividad en un solo día. Sí, porque se logró que cuando llegaban ya a la estatal y se hacía lo mismo y volvía a las comisiones estatales de revisión, ese documento cuando venía a México ya a la Comisión Nacional
para revisar todo esto, pues era votado siguiendo el método parlamentario de un voto en lo general y reservas en los que no estabas de acuerdo. Se fue limpiando documento por documento. O sea que cuando llegamos a la Asamblea Nacional, ya los documentos estaban aceptados y conocidos por 4.500 delegados. Obviamente cuando llegamos lo que se pidió es leerlos, era o la dispensa de leerlos si ya los conocían, porque todos los que estaban ahí tenían en su mesa el documento para revisar. ¿Pero qué sigue para el PRI? Es decir, en la opinión pública y en los análisis políticos parecería haber coincidencia respecto de la posibilidad real que tiene el PRI de ganar, no sé por qué margen, pero ganar las próximas elecciones de 2009. Bueno, yo creo que todo el mundo ha notado que el PRI ha venido ganando elecciones últimamente en distintos niveles y que es definitivamente la fuerza territorial más importante de México. A nivel municipal ya es muy notable, todavía en la Cámara de Diputados y la de Senadores no es una mayoría, pero también su trabajo ha sido muy brillante. Pero subsiste un buen nivel de rechazo. Y el chiste es saber si algo que está ocurriendo y es bueno hay que cambiarlo o no. Pero sí, definitivamente pasando al siglo XXI, primero tienes que ubicar al partido no en el centro, sino qué es el Partido Revolucionario Institucional. Desde 1945 tiene el lema de democracia y justicia social. Y nos hemos preocupado más por la democracia electoral y poquito por la justicia social. La justicia social significaría tener en México un menor número de gente pobre. Exactamente. Porque hay una terrible injusticia social cuando la división y la distribución del ingreso. La preocupación del partido no es irse a la calle, protestar o hacer alguna manifestación. El PRI tiene que irse a la calle a ayudar a la gente que está en la calle, a escuchar a la gente del pueblo. ¿Pero eso cómo lo puede hacer? Cuesta mucho trabajo convencer y cuesta poco trabajo atacar. Tú ves que el partido tiene gente que sabe cohesionarse, que sabe proponer y que sabe llegar a cabo la propuesta. O sea, gobernar de alguna manera. Los grandes líderes de otros partidos, todos son expriistas. Así es, excepto el PAN. Bueno, el PAN es una excepción, pero es una excepción también que hay que examinar con cuidado porque no hacen lo que dicen, tampoco. ¿Tú crees que el costo para el PAN ha sido muy alto después de los 6 años de Fox? Te repito, llega como el candidato Obama hablando de un cambio, de sacar al PRI de los pinos. Es una cosa que a la gente le gusta, sí, pues vamos a hacer un cambio. Ya basta con el PRI de los pinos, vámonos. Así se arreglan al día siguiente las cosas. Y llega el candidato con un gran entusiasmo popular, con un carisma extraordinario, y al mismo tiempo pensando que al día siguiente con una varita mágica va a arreglar las cuestiones. Propuestas buenas, como irse a fondo para revisar la cuestión fiscal, nada más que se equivoca de cámaras, olvida el Congreso y se va con las de televisión. También es cierto que al gobierno le ha tomado un tiempo hacerse a la idea de que hay una crítica libre de los medios, incluyendo la televisión, que por mucho tiempo estuvo ausente de la crítica política, que hoy hay una televisión activa y vigilante de los actos públicos. Sí. Y ahí a veces se le pasa la mano, pero es un ejercicio que están ejerciendo, ¿no? Pues sí, y sobre todo el Congreso, pues es el que representa al pueblo y tiene que estar muy vigilante de que no se vaya el poder de un lado o del otro. Así es. Nuestra costumbre de décadas y décadas y décadas, de no sé cuántos años,
fue el control férreo del presidente de la República sobre el PRI. Que una asamblea nacional tome sus propias decisiones y las lleve a su aplicación es algo ajeno al entendimiento que tuvimos sobre el PRI durante muchos años. Sí, pero existe mucha conciencia ahorita. Y se lograron estos tres documentos, que no son los definitivos, pero es el primer paso para reconstruir el partido para el siglo XXI. Si todavía hay que afinar muchas cosas, el tema de seguridad quedó un poco flojo. Hay cinco o seis cosas, lo de petróleo se tiene que ver con más cuidado, en fin, pero te da la oportunidad de debatir todavía, le da la oportunidad a nuestros legisladores también de hacer lo mismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La que más cuidamos fue la del campo. Uh-huh. Yo creo que es una de las más completas. Pero todavía se puede afinar más. O sea, no es definitivo. Todos tienen que ponerse al corriente conforme vayan cambiando las cosas. O sea, el PRI ha dejado de ser un partido presidencialista. Sí, hemos aprendido de nuestros errores. 70 años se cometen muchos errores, también se hacen muchas cosas buenas. Las instituciones de las que ahora el pueblo puede tener facilidades es gracias a este partido, no las hizo ningún otro. Uh-huh. Algunas excepciones de algunos últimamente, pero en general todas las instituciones firmes, básicas de nuestro país, las hizo el PRI. Y en este momento tienes que reconstruir la confianza de la gente en el PRI, la confianza de la gente en la política. La confianza perdida en las elecciones donde Madrazo llevó al partido y también otros, no nada más Madrazo. Tienes que ver que ya no se pueden hacer ese tipo. Al fondo del fondo. Exacto. Ya no se pueden hacer ese tipo de arranques políticos que llevan al partido a perder. Ya no puedes permitir muchas cosas en líderes. Ya no puedes permitir que se vean las mismas caras repetidas. Ya es un momento que tienes que ver mucho más mujeres, más jóvenes. Tú tuviste una muy buena relación con el PAN. Incluso sí. Había la idea de que una eventual postulación tuya como candidato a la presidencia podría haber sido apoyada por el PAN. Sí. ¿Qué hizo mal este partido que tiene, como decía Gómez Morín, una brega de eternidad atrás de él? Y que de pronto esa brega de eternidad termina y logra después de 60 años de lucha por el poder, logra el poder público. Mira, en primer lugar, tiene cosas buenas, gente muy buena. Tengo muchos amigos ahí, unos ya murieron, otros están tranquilos. Uno de los que más recuerdo es Castillo Peraza. Castillo Peraza era un maestro. Sí, cómo no. Mi sinodal en derecho fue el Charro Cosío y Cosío, que era gran secretario. Panista. Sí. El que tenía yo, Juan Sánchez Navarro. ¿Él era militante panista? Pues era simpatizante pero ¿no? activo, ¿no? Últimamente hablábamos de nuestro amigo de Querétaro, gran abogado, Diego Fernández de Ceballos, y todos los que han surgido de la Libre de Derecho son gentes muy preparadas y que sí conocen de política. Pero si llevan 60 años en sí, eso. No puedes cometer un error, nombrar a las personas que van a manejar esta administración si no saben lo que están haciendo. El plan de gobierno del presidente, pues es siempre se hacen en base a estudios, a encuestas, que ellos no conocen. Y tú eres tan importante como la gente que te rodea, la gente que te apoya. Ese es lo que te va a hacer grande. Pero de repente llega otro grupo de profesionistas que no manejan la política mexicana como debe de ser. Sí, tienes razón, porque uno quisiera un PAN. El PAN es un partido respetable. Es que participara más la gente. Exacto, en esto. Pero porque se hace todo en petit comité, es a lo que quiero referirme.
Y eso no funciona. Porque al final de cuentas vivimos tú y yo, Miguel, una transición de un partido en el poder por 70 años y de pronto una transición pacífica lleva a Vicente Fox a la presidencia de la República en un proceso ejemplar. Sí. Muchísimo más tranquilo pero que lo dime, que pasó en España, por ¿cuándo ejemplo. ¿Cuándo viste en cualquier acto político que no participara el presidente de la República? Lo cual hacía menos a la figura del secretario de Agricultura, secretario de Turismo, salvo cuando tenía que salir al extranjero, y los demás secretarios. Todo lo hacía el presidente. Y actualmente estaba ocurriendo lo mismo, hasta que de repente hubo un desfase para tomar otro camino. Yo recuerdo, se me vino a la cabeza ahora que hablabas de gobernadores y decisiones terribles, en esta casa, en aquellos años de Fox, cuando se estaba decidiendo quién sería el candidato a la presidencia, tú tuviste una reunión de gobernadores aquí. Para ser presidente del PRI. Donde todos ellos te propusieron que tú fueras el candidato a la presidencia. No, el PRI. ¿Del PRI? Del PRI. ¿Y te firmaron? Sí. Un documento. Un documento, sí. Todos mis compañeros, entonces éramos 22. Ajá. ¿Era Beatriz o Madrazo? Eran los dos candidatos. Pero a ti te propusieron los gobernadores todos conjuntamente para que tú presidas el partido. Es correcto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del no PRI? No acepté. ¿Tú no aceptaste? No acepté. Y yo voté por Beatriz, pero perdimos. Sí. Y luego participé con el famoso grupo de gobernadores para decirle a Madrazo que no podía ir de candidato solo, sino tenía que tener una elección interna. Y nos pusieron el sobrenombre del Tucón. Me acuerdo. Quería decir todos contra Madrazo, no quería decir eso, pero... El caso está que el PRI logra un largo lapso de tiempo, cede ante la evidente victoria de Fox por más de 8 puntos porcentuales, postula a un candidato nuevamente, Roberto Madrazo, pierde y se precipita al tercer lugar. Y hoy, de acuerdo con todas las encuestas, apenas 8 años después o 9 años después de la gran derrota, el PRI parecería un partido viable para ganar un número importante de diputados en la próxima elección. Así es. Conserva varias gubernaturas y todo parecería señalar que es viable que gane la elección de 2012. ¿A quién ves tú como los más cercanas alternativas priistas a ser candidatos a la presidencia? Pues afortunadamente hay muchos, Fausto. Y quién sabe quién sea el caballo negro. Ves, en primer lugar, por simpatía, el gobernador del Estado de México. Está también otros gobernadores que han tenido éxito en sus funciones, como el de Tabasco, en la rehabilitación. Con una altísima tasa de popularidad, según veo en las encuestas. Sí. Como gobernador también está la gobernadora de Yucatán. Sí, la gobernadora de Yucatán actual es priista. Sí, sí. Y tú está muy joven, ¿piensas tú que tiene una posibilidad? Yo creo que sí, depende de las mujeres. Desde luego, como la presidenta del PRI, también tiene una gran oportunidad. Ella tendría que también sopesar en el momento correspondiente que no vuelva a ocurrir lo que ya nos ha pasado en el partido. ¿Y del PAN a quiénes ves? En el PAN yo veo menos candidatos que en el PRI, francamente. En las encuestas el que está más alto que cualquiera de ellos, paradójicamente, es Krill. Y digo paradójicamente porque le han pegado sus propios compañeros de manera pública y notoria. Lo destituyeron, o casi, como líder de la mayoría panista, o no la mayoría, como líder de grupo panista en el Senado. No, no te podría decir, Fausto, porque en realidad... Unos son muy jóvenes y otros no los conozco. Así es. Seguramente el PAN debe tener ya estudiado a quién va a destacar en su momento para que más o menos se dé a conocer. ¿Y el PRD?
El PRD es un enigma, es un enigma. Si, por ejemplo, López Obrador hubiera reconocido al presidente en este momento, definitivamente sería un candidato ahorita. Cierto. Bueno, claro. Más que reconocido al presidente, si hubiera acatado el fallo del Tribunal Superior, bueno, esa es la forma de justicia electoral de hacerlo. Es decir, porque si ellos fueron quienes pidieron la intervención del tribunal, sí. ¿Por qué no acataron el fallo? Al acatar el fallo, pues, ni siquiera reconoce que ganó A o ganó B, simplemente estás obedeciendo, como cualquier ciudadano, la ley. Y en este tercer lugar en que se encuentra el PRD, es dramática su posición, porque sí. El año próximo va a tener que contender muy cuesta arriba. Y es una verdadera tristeza, porque pues es parte del balance político de México. Por supuesto. Lo cual nos lleva otra vez a lo que hemos estado conversando tú y yo sobre las sucesiones anteriores, sobre la sucesión de tu propio padre en lugar de Ávila Camacho, y sobre los juegos de la izquierda en México. Veo en ti una convicción de que el partido va bien, el PRI, sí. Y que muy probablemente habría una posibilidad de victoria, no solamente el año próximo, en 2009, para el Congreso, sino una posibilidad de victoria respecto de las elecciones de 2012. Así lo veo yo, y no espero que se desvíe o se descarrile en el camino. ¿Viste optimismo en tus compañeros del partido? Fe, optimismo y convicción. Ahí no hay nada que lo desune en este momento. Ahora, en la parte de los negocios, creo que donde estás más involucrado en este momento es en Interjet. Así es. Tendría yo que explicar esto porque para mi carrera, cuando me inicio como abogado, cuando me recibo como abogado, lo que tenía yo mucho interés era en derecho internacional, y mi tesis era sobre derecho internacional aéreo. Por una situación que me provocaba el hecho de que en una carta podías ponerle un timbre de 10 centavos y se podía ir por avión, o de 20 centavos o de un peso. En cambio, una persona no podía hacer lo mismo. Yo escribía una carta a China, me despreocupaba cómo la iban a llevar, pero yo sabía que llegaba a China por avión. Uh-huh. Y en cambio, una persona tenía que sacar visas, vacunas, permisos, boletos, cambiar de aviones. No había en ese momento una línea aérea que te llevara con una o dos paradas o directo a tu destino. Entonces, con esa preocupación, me empecé a involucrar mucho en la OASI o ICAO, una organización internacional que estaba en Canadá, que presidía un mexicano muy distinguido, el papá de las Loaesa, uh-huh. Que era un abogado muy conocedor de este problema, y fue quien me fue explicando y dando toda una información que me invitó a estudiar prácticamente el derecho aéreo, que era muy importante, la primera libertad, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, entonces, que era ya para comercializar los vuelos, poder bajar, subir pasajeros y carga, y podían ya establecerse las grandes líneas aéreas que surgieron tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en México yo lancé el proyecto de que se uniera Mexicana y Aeroméxico para que unos cubrieran el interior y otros el exterior. Tú estuviste un tiempo en el Consejo de Aeroméxico, ¿verdad? Sí, porque yo les di el nombre de Aeroméxico. ¿Ah, sí? El nombre de Aeroméxico era ese el proyecto. No lo aceptaron, pero Aeronaves de México cambió de nombre a Aeroméxico. Y por cierto, pues, como una cosa así de honor, me nombraron consejero. Pero bueno, no seguí dentro del consejo, porque no seguían mis consejos tampoco. Claro. Y entonces me separé. Pero siempre me quedé con ese proyecto, y te consta que cuando estábamos en Televisa empezamos a hablar del espacio también. Sí, cómo no. Y llegamos a transmitir justamente la llegada del hombre a la luna. Narraste la llegada del hombre a la luna. Exacto. Entonces siempre me preocupó mucho la cuestión del espacio. Desde el
que aprendí el derecho romano hasta lo último. Y cuando estaba yo de gobernador en Veracruz, tenía yo la intención de que se promoviera mucho el turismo aéreo. Intentamos mejorar para un territorio como el de Veracruz con la Federación los aeropuertos. Lógico, ¿no? Y mandamos a hacer estudios sobre 5 aeropuertos, pero se llevaron casi 4 años y medio o 5 en terminar los estudios. Ya no me tocó hacer lo que quería yo. Pero es el único estado cuya capital no tiene un aeropuerto ni nacional ni internacional. Tiene un pequeño aeropuerto. En Jalapa. En Jalapa. Y entonces las líneas aéreas cobraban muy caro ida y vuelta. Ir a Veracruz de México te costaba 6.500 pesos ida y vuelta. Si ibas a Jalapa te costaba 9.000 y pico de pesos. Con ese dinero pues te ibas de vacaciones a Europa o a Hawái, ¿no? Y dije, no, no puede ser. Y entro a lo que tenía yo visto desde muy joven, de las tres T's, transportes, telecomunicaciones y turismo. Y dije, lo primero que voy a intentar es formar una compañía aérea de bajo costo y de alta eficiencia. Si lo hacen en otros lados, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Empezamos a diseñarla, plantearla. Afortunadamente, mi hijo me ayudó muchísimo. Familiares que se involucraron rápidamente también. Bueno, hasta mi hermana, con muchas ganas, entró en el proyecto. Y ahí está, Interjet. Poco a poco va avanzando, va bien. Nos sorprende el precio de la gasolina. No pedíamos, nunca pedimos nos diera un subsidio, sino que hubiera una baja paulatina de precios para que hubiera una convergencia con las diferencias de otros transportes. Uh-huh. Porque el que está subsidiado es transporte terrestre, marítimo. La gasolina de los automóviles está, sí, totalmente subsidiada, sí, pero no así el combustible para, ¿no?, los aviones. Los aviones pagan el precio internacional del querosene que usamos, de la gasolina que usamos para el avión, de la turbocina. Y pues tuvimos que aguantar eso y crecer o cerrar o hacerse pequeñitos. Pero veíamos el peligro también de que muchas aerolíneas no iban a resistir económicamente ese paso. Y había el peligro de que se fueran a quedar muy poquitas o una y se volviera nuevamente al monopolio. Y eso no podía ser. Ajá. Por eso empezamos a solicitar que se nos diera la autorización para entrar al aeropuerto de la Ciudad de México también. Que ya lo lograron. Que, ¿no?, ya lo logramos. Y las autoridades estudiaron, pero créeme, hasta los puntos y comas de los arreglos, aunque hubieran sido un arreglo entre dos compañías particulares, pero sí se vigiló que todo esto fuera correcto y de acuerdo con la ley. Así lo hicimos, tuvimos toda la paciencia del mundo para esperar, 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 hasta que poco a poco se fueron dando ya las autorizaciones y los permisos correctos. Luego surgió un adeudo de la compañía que manejaba estos slots y estas estaciones en el aeropuerto con el SAT, pero eso ya le correspondía a la compañía anterior. No somos patrones sustitutos. Sin embargo, dijimos, vamos a pagar lo que deban del aeropuerto. Uh-huh. Y lo pagamos. Es una gran ventaja estar en el aeropuerto. Sí, porque tienes muchas conexiones. Por ejemplo, de Veracruz venían a Toluca, pero tenían que irse al otro aeropuerto porque de ahí querían ir a no sé dónde. Entonces, esa es la facilidad que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, que es internacional. Viajas a México, estás en México y luego te puedes ir a donde tú quieras en otro vuelo. Tienes un grado de doctor honoris causa de la Universidad de Anáhuac y la Legión de Honor en grado de comendador de la República Francesa. Así es. Que es una serie de actividades y de honores investidos en ti, poco común. Y la Legión de Honor de la República de Francia, ¿cuándo te fue impuesta? La primera vez, el presidente de Gaulle, como caballero, en grado de caballero, pero se murió y me la entregó el presidente Pompidou. Uh-huh.
Después ascendí y en ese ascenso me tocó el expresidente de Francia. ¿Mitterrand? Mitterrand. Y me la entregó en el Eliseo, en presencia de muy buenos amigos míos, entre ellos Plácido Domingo, mi familia. Y tengo un muy grato recuerdo de ese momento. Últimamente, el que me hace el honor de entregar, de mandarla, y la recibo aquí en México, es el presidente Sarkozy, y me la entrega el mariscal, el general Kelce, que es el presidente, digamos, que preside la Legión de Honor en el mundo entero. Recuerdo su visita no tan distante a México, fue con ese objeto. Sí, es correcto. Fue a principios de este año, de 2008. A este día eres presidente del Consejo de Interjet. Sí. Del patronato de la Fundación Miguel Alemán Valdés. Sigues en el México Business Summit, que es la cumbre de hombres de negocios. Eres parte de los patronatos del Museo del Prado en Madrid, del bellísimo, bellísimo Museo de Dolores Olmedo, donde alguna vez hemos coincidido. Eres parte del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, que también es bellísimo. Bellísimo, y que Teodoro González de León ha construido una estructura arquitectónica a la par de cualquier extraordinario lugar en el mundo. Así es. Sí. Lo pones junto al Lincoln Center de Nueva York y sale ganando este gran museo, sí, de arte contemporáneo. Y también eres todavía parte del patronato del Museo de San Carlos. Sí es. Eso por la parte, digamos, artística. Pero en Estados Unidos formas parte de varias agrupaciones de élite: el Consejo de las Américas, el Centro Internacional de Estudios Estratégicos, el Conference Board, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard, que preside todavía David Rockefeller, y que tiene allí una historia de muchas décadas. Has participado en las actividades del Instituto de las Américas de San Diego. Eres parte de la Fundación Príncipe de Asturias y fundador también, y parte de la Camilo José Cela. La Fundación es una agrupación en honor de este gran literato. Sí. Y otorga anualmente un premio, ¿verdad? Las dos. El Príncipe de Asturias es el Príncipe de Asturias de los es el más conocido, a los que puedes aspirar si un escritor de habla española. Asisten allá los grandes intelectuales, porque es muy apreciado ese premio. Lo mismo para deportistas, lo mismo para todo tipo de eventos que merecen ser reconocidos a nivel mundial. Y yo pienso que inmediatamente después del Premio Nobel, por parte de los grandes literatos, está justamente ese, y otros premios en España como el Cervantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una fundación muy importante, a la que afortunadamente pertenezco y sigo muy de cerca año con año. El Premio Príncipe de Asturias lo otorga, no se le otorga únicamente a escritores, es para no, cualquier actividad, sí, distinguida. Así es, en distintos eventos y especialidades. Carlos Fuentes, Príncipe de Asturias. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Hay grandes literatos, te digo. Y son varios jurados, ¿no? Uh-huh. Los jurados se empiezan a reunir desde el mes de julio, y los premios por lo general es en octubre o noviembre cuando se otorgan. Y va el Príncipe de Asturias, que fue acompañando a sus padres desde que estaba muy pequeño, para entregarlo a recién fundada esta fundación, valga la redundancia. Esta casa histórica donde vivió tu padre, el presidente Miguel Alemán, y donde tantas cosas han sucedido, como dice el viejo dicho en español, si las paredes hablaran, aquí serían capaces de dar muchas biografías y muchos secretos. Así es, yo creo que sí, han pasado muchos personajes y muchos hechos
muy importantes de México. Hoy aloja fundamentalmente, tú ya no vives aquí, hoy aloja, pero aquí trabajas. Sí. Aloja fundamentalmente una institución, la Fundación Miguel Alemán. Valdés, sí. Miguel Alemán Valdés, sí. Claro. Sí, es él la pensó, la concibió y había decidido que se hiciera en un edificio cercano a el Toreo de Cuatro Caminos. Y fundamentalmente se inició con 5 distintos caminos. Ya había pensado, desde luego, en el turismo, había pensado en lo que es salud, lo mismo en la cuestión ecológica, él pensaba que iba a ser fundamental. El campo fue otro de los renglones que él vio con mucho interés. Y finalmente la cuestión pues, de letras, de todo lo que es saber, de todo lo que es una cuestión intelectual básica para todos nosotros, en donde formó una biblioteca muy importante. Y esta misma biblioteca cuenta con facilidades técnicas, tecnológicas. ¿Está abierta al público? Para comunicarse, sí, para comunicarse con otras bibliotecas. O sea que tienes ahí acceso al conocimiento y lo puedes distribuir. Eso era lo que él pensaba. ¿La fundación tú la has presidido desde su principio o la presidió él? No, él la presidió un año, murió. Y seguimos nosotros. Y cuando él muere, pues muere aquí en esta casa. Y pensamos que esta casa debería ser la sede de la fundación. No se construye el edificio que él quería. La casa es un depósito de historia también, Miguel. De historia, sí. No nada más de México. Aquí descansan, aquí permanecen desde hace muchos años una serie de testimonios. Algunos, por ejemplo, la biblioteca, sí, que cuentas, que es una biblioteca de las más completas que yo creo que existe en la Ciudad de México. Así es. Y aparte, la hemeroteca que tienes, el archivo de fotografías y algo que siempre, desde hace muchos años que vine por primera vez aquí, llama la atención del visitante, el mundo cercano al presidente alemán. Concluye este relato biográfico de Miguel Alemán Velasco, testigo y actor de más de medio siglo de historia contemporánea, el testimonio vivo de momentos cruciales de nuestro país, del paso de los presidentes militares a los presidentes civiles, de la transición del monopolio del poder a esta democracia frágil, hasta hoy insuficiente para garantizar la protección de sus ciudadanos, pero una democracia. Hemos visto el efecto que sobre una familia ejerce el ser tocada por el poder, el fenómeno humano, altamente humano, del ejercicio de la política con sus abismos y sus cimas. Miguel Alemán Velasco ha sido un narrador claro de su propia extraordinaria vida. No rehuyó ningún tema, no matizó sus respuestas. Su vida memorable cubre más de medio siglo que aquí para usted hemos desplegado sin censura, abierto al tiempo y a la crítica.